Bueno, pasó. Bueno, pasó. Bueno, por aquí estamos en Pokémon Geargol renderizado, si no me equivoco. Deja comprobarlo. No lo sé. Ahora sí que me he jodido. No sé si he puesto esto o he puesto esto, Bueno, pues de todas maneras vamos a hacerlo así. Y si nos aseguramos. Vale. A ver, voy a cerrarlo porque no sé si he puesto el bueno o el malo, Vaya tela. Sí, vamos a poner este. Ahora, Antonio seguramente... Antonio... Tiene que estar seguro 100% random. Si veo que no está, pues es que me he equivocado. Vale, está un poco soso, ya lo sé, en la yo, pero... Es lo que he hecho así rápido, porque sé, estaba aburrido y tenía ganas de jugar. Y me lo he hecho así rápido todo. Lo he buscado, juego rápido, todo rápido. Y los controles no tengo ni... puta idea, la yo ya es... No sé, simple, ¿sabes? No sé... Pongo por aquí del team y ya está, ¿sabes? Por aquí y vale. No siento nada. La música la he cortado, he puesto música mía. Porque no sé, por cambiar un poco, me gusta más. Ajá, ya veo. Perdón, estaba leyendo este libro. Vamos a ver. No sé, avanzar más rápido, pero es que tengo la idea de que se avanza más rápido. No sé por qué, va muy lento, es que va muy lento, te juro, va más rápido. A ver, por 6, igual, bueno, me hace más rápido, ¿no? No sé, me hace sucede más rápido. O sea, bueno, tal. El maestro de siempre, va, la diferencia de cómo se ve en el emulador con el directo, increíble. Vale, no se me está escuchando repetido, vale. Bueno, pues aquí todo esto se ve súper pixelado. Aquí las letras y aquí en el modo se ve que te cagas de bien, tío. Va, Barry, vamos a ver. Vale, tengo ganas de ver qué Pokémon salen del inicial. A ver cuál nos tocará. Hacía tiempo que no jugaba Pokémon, pero mucho tiempo, tío. No llega ni a pasarme el Arceus, o sea que... No es lo mismo, tío. Estos juegos son diferentes, tienen la esencia de Pokémon. Las tiras no las sé, pero bueno. A ver... Sí, hombre, por supuesto, sí. ¿Cómo lo vas? A ver. Aquí va con las marcas flechitas y lo que hay es la Z. No, la A. Vale, la A. Vale. Le vamos a marcar con él. No sé por qué, pero me gusta más sin saber. Las minúsculas de esto en. En minúsculas y la otra en mayúscula. Vale. Me llama más la atención. Ahí está, vale. Perfecto. Vamos a comenzar la aventura. Na. No sé ni qué canción está sonando ni nada, realmente. Pero bueno, ahí va. La música va tirando su rollo. Vale. Bueno, tengo que adaptar los controles y está. Estoy oxidado. Vale, pero no, tío, lo necesito más rápido, tío. Más rápido, configuración, más rápido. Lo veo muy lento. A ver. Es que me parece que no estoy subiendo la versión de teclado, pero bueno. Vale, los controles están aquí, los he encontrado. Y no he encontrado el tema este de la velocidad, Esto tendría que haber hecho antes, ya lo sé, pero bueno, será. Aquí se le va a estar. ¿Por qué no va a estar ahora? Vale, el buzón, la lira esta, que aquí no hay poción. Aventura emocionante, me encantan los Pokémon, muy bien. Entonces aquí no puedo todavía subir la velocidad, no tengo para subir la velocidad, mierda. Ay, que quiero que eso sea más rápido.
Ah, aquí está tu amiga Lira. Aquí está tu amiga Lira. Ha venido hace un rato. Estaba buscando a su Marin. ¿Lira? O sea, el nombre de Lira, tío. ¿Se lo han cambiado o qué? Ah, lo está diciendo, pues ahora anda buscando. Se ve que quiere pedirte un favor. Su laboratorio está aquí al lado, lo sabes, ¿no? Antes de. Vale, que sigue el mismo tostón de siempre. Vale, ahora tengo el menú, vale. Vale. En ajustes. No guardar. Vale, las opciones. Vale. Aquí lo podrás cambiar entonces. Vale. Vale, opciones. ¿Por qué no me cambia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me dejaba, ¿eh? Rápido. Igual, rápido, qué rápido eso, vale, ya está. ¡Guau, qué lindo que va el personaje así! ¡Dios mío! ¡Vamos! Mira el barril, mira cómo corre el barril, mira cómo corre el barril. Madre mía, vaya bala. Vaya, uy, se ha ido la música. Uy, espera, esto no puede ser. No me han hecho esta vez. Yo puedo cambiar el estilo de música, pero bueno, no pasa nada. Vale, se me ha salido, se nos ha morrado esto. ¿Conoces mi laboratorio? Hoy en día te lo mando más igual porque hago contigo dentro de la de época. No sé si el volumen está muy alto. Ya baja el volumen. Vete de mi mente. Vale, muy bien. Como tu amiga Lira. Sigo diciendo que el nombre de Lira, tío, no me gusta, ¿eh? Vale. Vale. Dice un Pokémon, quiero que lo lleve junto a ti, observar los muestras, si tiene un vínculo especial, bla bla, perfecto. Bueno, pues empezamos allá a coger el Pokémon ya, ¿o qué? Tengo de mal, ja, vale. Conozco a alguien llamado Señor Pokémon. Siempre está investigando cosas extrañas y emocionantes, muchísimo cada vez que descubre algo. Me acaba de escribir, diciendo que debe. Señor Pokémon. No sé el profesor Oak, si sí, es el profesor Oak, pero. Señor Pokémon, tío, qué raro el nombre, ¿no? El apodo. Perdón, aquí lo bueno, a ver qué Pokémon hay y veremos si es randomizado o no, ¿eh? Vale, bueno, sí, empezamos, vale, es randomizado, vale, vamos bien. Jinx, el tipo eléctrico, Totodile, aquí lo han cambiado, tipo agua. Y tú, vale, sabemos cuál lo voy a coger. Vale, entonces me queda entre Totodile y Jinx, tío. Ah, no sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. Y si empiezo otra vez de nuevo, salen los dos Pokémon. Esa es mi duda, ¿eh? Ah, es que estoy entre Jinx y Totodile, lógicamente, me he explicado. La gracia es random que sea un Jinx, porque es randomizado, ¿no? Pero es que Totodile también tiene mucho más. Tiene evoluciones, Crocodile. Sé, tío, colmillo hielo. Este no tiene serio, no. Lo veo más simple, más débil este, Jinx, ¿eh? Y mira que me gusta mucho Jinx, ¿eh? Total, tiene que ser total, eso sí, tío. Voy a dejar un segundo que al menos voy a poner una fotito de Total, a ver. Total, mire. Cuando lo veamos, poner porque me vamos a flipar, ¿sabes? Esta misma. Bueno, la imagen. La guardo un momentito. Y la coloco la. Son 10 segundos. Imagen, agregar, nueva, agregar fuente, buscar. Aquí está. Uy, qué grande ha salido. Aquí vamos a poner. Aquí, el primerito, ahí mismo, ahí viene, está bien. Ahí yo creo que está bien, ¿no? Ahí. Bien colocadito, ahí se ve bien, ¿no? No sé si se ve bien, no se ve del todo mal. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, contento ahí! Que sí, que he dicho que sí, no he dicho que sí.
¡Vamos! Con su lacito y todo, qué guapo va a salir, ¿quieres poner un mote? Vale, vamos a poner un mote, como siempre, el primer Pokémon. Se llama mi nombre. Vamos a ver. Vale, vale. Vale, vamos, que lo vamos, hola con los caracoles. Que sí. Vale, solo voy a hacer como siempre, ¿eh? Lo típico de solo capturar el primer Pokémon de ruta, bla 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 bla. El tema de curar no sé cómo lo voy a hacer. Que tampoco me quiero complicar la vida. Quiero disfrutar del juego y punto, no sé cuánto durará, ¿eh? Si estaré una hora, media hora, 10 minutos. Por ahora llevo 20 minutos casi y estoy bien. Así que no sé lo que duraremos. Al igual me daré una fama en 10, 5 minutos me voy. No sé, me voy ganando dos pociones, bien, 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 bien. Me confundo con la A y la Z al teclear porque estoy acostumbrado, tío, a los otros juegos, ¿sabes? Pero no tengo botas ni nada, ¿no? O sea, tengo que ir así de lento. O me las dan ahora. No, solamente vamos con los dos con Pokémon de tipo agua, que bien, ¿no? Lira, 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 te ha dado un Cotodile. Qué bien, es un Pokémon genial. Si lo llevas junto a ti, te irá tomando cada vez más cariño. Y nunca está de más que te gires a hablarle de vez en cuando. Ya sé, deberías ir enseñárselo a tu madre. Venga, va. Ahí está nuestro rival, ahí arriba, escondido el ladroncelo. Ya dice, parece que Mariel aún no se ha acostumbrado a su nombre. Ah, amigo, pues te acostumbrarás. Na 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 na, la madre que nos da. ¿Qué Pokémon no ha dado el profesor Elm? ¿Y qué te ha pedido? Oh, eso no va a ser nada fácil, pero el profesor Elm confía en ti. Deberías aceptar su misión. Así casi se me olvida. Han traído el Pokégear que llevamos a reparar. Toma, ¿qué es el Pokégear? Fua, ni me acuerdo qué es el Pokégear, tío. ¿Qué era el Pokégear? Para hacerlo más corto, el experto tiene uno. Puedes usarlo el potencial para llamar. ¡Ah! ¡Ah! ¡El teléfono! Sí, cómo va. No, pero bueno, no pasa nada, no tengo nada que verle. ¡Ah! ¡Que quiero empezar la aventura! A ver, es que porque no tengo Pokémon, ¿eh? Entonces, el Pokémon que salga ahora en la hierba nos contará. Pero tío, me sale raro el. ¿Ves? No puede usar. Las botitas. Las antes, pues luego, me parece. ¿Qué pasa? Esto no me suena, tío. Casi se me olvida, debería darte el menú de teléfono. Ah, hostia, claro. Pues no me sonaba, de verdad que no me suena. Y dice yo, si no, ¿cómo consigues que me llame? Urrota 29. ¿Qué Pokémon saldrá, tío? Como salga el legendario ya, te puedes ir a tomar a dormir, ¿sabes? Por culo, tío. A ver qué Pokémon sale. Tío, si está randomizado. Vale, está randomizado, Lumileon. Uff. Tipo agua. Y poco más, ¿eh? ¡Ay, los ataques también están! ¡Bueno! Los ataques también están randomizados. Eso no me termina de convencer, ¿eh? Eso no me termina de convencer. Pues esto. Ah, está por culo. A todas por culo, uff, no. Guau, pues entonces, tío, entonces también los ataques, tío. Uf. Sí, ah, eso es una paranoia, tío. Entonces cualquier Pokémon puede tener cualquier ataque bueno, de que no sea de su tipo. Bueno, nada más juego el juego. No lo he jugado nunca así, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Hasta dónde llegamos? A ver hasta dónde llegamos. Pues ahora tenemos con puño de hielo, ya soy de nivel ya. Qué bien me ha ido entonces. Que por cierto, entonces, mira, Ventisca, venga, acuéstate. ¿En serio? ¿Cómo abro el Start, tío? ¿Es el botón Start? O sea, el botón Start, el botón de menú, coño.
Sí, vale. Sí, por ahí con los datos mismo, tío. Datos. Naturaleza fuerte, me parece bien. No sé desordenar cosas. Mira, como yo soy desordenar cosas, hostia, qué casualidad. Evita la parálisis. Ah, bueno, duelos al ataque físico. Defensa física. Ataque especial bien. Defensa. Protección bien. Bueno. Puede ser peor, chavales. Podría ser mucho peor. Lo que me da rabia es eso, tío, el no poder correr. Ah, oh, no poder correr me mata. Va súper lentito. A ver, otro Pokémon será aquí ahora. Ah, otro diferente. ¡Venga, Raidon, chaval! ¿Qué dices? ¿Qué dice Raidon? Ya me tengo mentir, casi lo mato sin. Un Raidon, ¿sabes? ¡Venga! ¡Qué guapo! ¡Wow! Lo mató un solo golpe. ¡Ja! ¡Qué grande tonto ahí! Venga, otro nivel, ¿no? ¡Vámonos! Venga, uno, uno, uno y dos en vida. ¡Vamos! Otro, otro. ¡Uy! ¡Nada! ¡Qué bonito! Este me da algo. Nah, este da nada. Me da miedo dejar algo potente, hermano, todo es por culo, ya tienes que volver todo esto el camino, eh. Uf, tranquila. Oh, bien, bien, bien. Me están hablando por WhatsApp. No, dejadme tranquilo, ¿qué pasó? A ver. Uy, otro nivel, qué bien. Madre mía. Tres Pokémon, tres niveles. Por Dios. Qué bien, qué bien. No, tres Pokémon, tres niveles. No sé qué estás escuchando directo, un segundo. 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 Noto mi voz muy cambiada, ¿eh? No, no es mi voz, están en mi voz, señores. Con las apuestas que les he metido, no es mi voz, tío. No sé qué pasa, que no es mi voz. Corpulencia que era, tío. Tres ataques ya, muy rápido, ¿no? Aprende los tres movimientos. ¿Qué era corpulencia? Cuerpo para subir el ataque y la defensa, venga. Si es lo mejor tenemos. Venga. Es lo mejor que tenemos, encima no podemos subir más. Ah, no te puedo guardar por un. Claro, depende del día, porque ahora estoy jugando de noche, ¿vale? Pero si juego por el día. Saltar otros Pokémon. Mira, Camero. Uff, uff, uff. Esto puede ser un problema, ¿eh? Tipo fuego, ahora mismo. Mete la corpulencia, a ver, para aumentar el ataque. Sol matinal. Va, vale, bien, bien. Ventisca. No he fallado, ¿eh? Todavía ventisca y bien. ¡Hala, chaval! ¡Qué crack! ¡Esto todavía se ha chetado, tío! ¡Mira la buena elección que hemos hecho! ¡Por Dios! ¡Qué buena elección, ¿no? ¡Qué buena elección! Vale, vamos al pueblo ya, por fin. Yo voy a cambiar con este tío, ¿no? Bueno, ya está, directamente ya. A ver, poco, ¿verdad? Es que los juegos de hoy en día tienen que ser así en todos, tío. Es que si no tienes una línea, te pierdes mucho y acabas perdiendo la gracia del juego.
Vale, lo explica tú un poquito. Tío, el espacio, necesita el espacio para pa aumentar la velocidad, tío. No lo hay, eso es el control, a ver, control. No lo veo. Simple vista no la veo, tío, para aumentar la velocidad. Qué rabia, tío, como joder la GBA. Al menos la letra va más rápido. Al menos te deja el capítulo con un primer Pokémon atrapado. Al menos, ¿eh? Al menos. Vale. Vale, artículo deportivo, bien. Ahora puede correr más, bien. Uy, ahora sí. Míralo, cómo corre ahora. Ahora soy Cristiano Ronaldo corriendo, mira. Vale, no sé por qué le hace entregar un Pokémon si solo tengo uno. Qué grande, tío. Qué grande. A ver, a ver. Wow, corre. ¿Y es porque el fuego? ¿Porque os ahora o no? Comprar. No hay Pokéballs. No hay Pokéballs. ¿A tu qué primero, profesor? ¿A que esté aquí arriba? ¿No? Darta, toma. Guía. Tarjeta de mapa. Ah, vale, de mapa, no sé cómo se. Nah, vale, que sí, vale, sí, va, qué tostón. Déjame. Ruta 30. ¿Qué podemos salir aquí? Defensa X. He cagado. No, Tauros. Tauros. Tipo normal. Pues yo diría lo mismo, no sé. De vida. Cambio fue. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones es ese ataque? Lul, eso es lo de seguro que se tiene ese movimiento. No lo he visto nunca ese movimiento, tío. Ya somos nivel 9. Si no me equivoco, Pokémon que hemos luchado, Pokémon que hemos subido de nivel, ¿eh? Qué buena. Entra. Parece que me da la bolsa hasta el mongol, ¿no? Vale, ha cagado un guris. Siempre paso de una, tío. Esa manía que tengo. Ese es fósil, tío. Bastión. Bastión. Roca, no sé, normal, no. Puño hielo, supongo que se llena a nivel 2, tío. Uf, lo quito un poquito, eh. A bocajarro,
Ah, no, no, pues no lo he hecho con tu pupa. Dice esa baja de defensa, bien. Vete, vete. ¿Has evitado el ataque? ¿Qué dices? Vete, ventisca, hombre. Mátalo ya. Buah, golpe crítico. Menos mal, eh. Pero siempre está muy bien, es muy interesante ese. Mira, pues no hemos subido esta vez. Ya empezamos a subir. ¿Una tabla de llamar? No me suena nada de eso aquí, ¿eh? Los objetos también están randizados, puede ser entonces. Buah, los objetos también pueden ser randizados, no jodas. ¡No! ¡Oh, hostia! ¡Jeremy! ¡Hola, chaval! Imagínate que me sale el primer Pokémon de ruta, tío. No, 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 no puede ser. ¡Buah! ¡Cómo sale, tío! ¡Es una locura! ¿Cómo sale? Estoy con el tío, no sé. ¡Ay! ¡Una! Dios, te voy a matar, si es invencible, te voy a matar, toma. Si no sientes, te voy a matar, ¿sabes? Hombre, no creo que me aguante, pero bueno, claro. Bien, 10 ya. Vale. Uy, muy actúa ese todo el logo. Yo soy el que le mando la carta al profesor hace poco. Ah, mira. Joder, joder, qué nervios. Mira que lento, ¿no? Esto lo tiene que examinar el profesor. Obtuviste el huevo misterioso. Vale, que es el huevo típico de Togepi. Que no sé si es una Togepi o otro Pokémon. Son misterios de la vida que veremos. Vale, esto cuenta ya Pokémon que he capturado. Nada. Vale, ese profesor Oak, vale, me da Pokédex, esto. No, no me da Pokédex. Vale, tío, me siento todo el día. Vale, si ves, me da Pokédex. Qué bien, muy bien, señor profesor Oak. Vale, vale. Y se pira el tío, así, porque sí, ala, adiós. Nosotros también. Me está dando por soledad. No voy a poner el huevo porque fue una tontería poner un huevo, ¿sabes? De Pokémon ahí. Tontería poco. La imagen me refiero. Bongurros. Vale, va, va. Tenemos que volver porque han probado un Pokémon y justo antes de volver encontraremos al rival del Cati. Uy, este me gusta en verdad, Sorpresa, bueno. Nosotros sorpresa, malo. Todo puñetero. Madre mía, aquí no se irá todo en Balboa, ¿no? Con tantos puñetazos. ¡Pa, pa, pa! Ahí, puñetazo bien, puñetazo va. No soy tonto tampoco, voy a saltar por aquí. Voy a curarlo.
Y ahora el rival, que no sé cuál habrá cogido. Que por cierto, no sé si se puede guardar el partido, ahora que lo pienso. A ver. Guarda partida. Sí. Uy, te está guardando la partida, ¿eh? En teoría está guardando partida. Vale, se ha guardado la partida, vale. Bueno, en teoría se ha guardado la partida, ¿eh? Bueno, vamos al rival. Ahí está el rival. ¿El chico, el Grimfum este o el otro? ¿O habrá salido otro random? Ya he visto, chicolita. ¿No? No, sí, sí, no. No, sí, 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 no. ¿Con qué vendrá? Un Shinx, Claro, tipo eléctrico al agua. Tiene sentido, ¿no? ¡Buah! ¡Buah! 2 segundos durado. El puto ventisca se lo ha comido. ¡Madre mía! Yo creo que sí, 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 sí. Hemos acertado la lección, ¡Madre mía! ¿Quién soy yo? Pues el entrenador Pokémon más fuerte del mundo. Ok. Vuelve. En mi ficha de entrado, que se me ha caído. ¿Has visto mi nombre? Vale. Bueno, vamos. ¿Cómo es el camino, Van a encontrar todas las hierbas. Madre mía, cuánta experiencia. Vamos a investigar el robo. Muy bien. Criminal siempre. Bueno, pues no sé qué nombre ponerle, Al ladrón. Qué joder tengo ya. No sé qué el ladrón tiene el nombre, No, supongo como siempre, ¿no? Pondré, no sé. No sé qué nombre ponerle al ladrón suelo. No sé qué nombre ponerle. No sé ponerle. Es que me iba por el Koyak, pero no está Koyak, o sea que tampoco. Vamos por el Koyak, va. Koyak, va. Un momento. ¿Qué ha pasado? Vale, está solucionado, vale, está solucionado solo, qué bien. Vale, vamos, con el mismo si va, así va. Si no se va a poner a llorar el niño. Lo que no sé por qué aquí me sale por aquí una línea, tío.
Vale, yo solo quiero que me des ya las putas Pokémon y hacerme con todos los Pokémon del mundo. Me cago en todo el tanto texto, ¿no? Si luego no lo hablan todo el juego, es que es normal. Si suelta todo lo que tiene que soltar en todo el juego. Madre mía. Vale, que sí. Líder de Pokémon, bla bla bla. ¿Este no me da Pokéballs? No me da la madre. O al Gira. Hasta plantar con 10 años te puedes ir a tomar por culo de tu casa ya, venga. Esta es la casa de la amiga. Ponela al lado. Es que no tengo ni idea. ¡No, por Dios! Aquí no hay nadie. De subir a la habitación de alguien de arriba, ¿sabes? Subir a la habitación de arriba y no ver nadie, tío. ¿Qué confianza son esas? Esto me habla de Pikachu. Cuando yo entiendo sé quién coño es Pikachu en el juego. ¿Y tengo Pokémon o no? A ver. No tengo Pokémon, tío. ¿Cómo es que hay sin Pokémon? Tú, gafas, dame los Pokémon. Se acaba de decir quién coño era el tío y no me dan unas podas Pokémon, tío, qué fuerte. ¿Esto quién son? Venga, hombre. Quiero mis Pokéballs. Quiero mis Pokéballs. ¿Te me acordaba de esto? ¿Qué es esto, tutorial? Ah, me dan un tutorial ahora. Ah, se debe capturar Pokémon. Joder, qué pesados. ¡Qué pesadilla, niño! No hemos visto nada. Solo hemos visto cómo saltaba el barril, ¿no? Ah, vale, ahora. Está flipando ya, ¿sabes? Ah, no hace... Bueno, hace solo todo, ¿no? todo. Bola sombra, barril, tío, me flipa, ¿eh? ¿Y qué pasa si le rentara el ratatá al barril, qué? ¿Cómo sigue la historia? Bola sombra, no afecta. ¡Ojo! ¡Bien, ha bajado sus PS! ¿Cómo que no ha bajado sus PS? ¿Estamos tontos o qué? ¡Qué buena, loco! Es la baja presente, como los hombres, es normal. ¡Madre mía! ¡Qué cagada! La atrapa, y encima la atrapa, ¿eh? ¡Ojo, qué puntería, chaval! ¡Puntería legendaria! Vale. Sí, me ha quedado bien claro, eh. No hay que usar bola sombra, tampoco los tipos normales. ¡Por fin a capturar Pokémon! Vamos a ver Pokémon. Primero. Vamos al primer Pokémon de la ruta. Skarmorite. ¿Cómo entra un puño de hielo? ¡Uy! Habilidad soleada, ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Menos mal que no me ha quitado nada, ¿sabes? Hace mucho sol, entonces los ataques de tipo yo tendrán que ser más flojos, puede ser.
No lo mates, por favor, no lo mates. No lo mates. Vale, la mitad de vida está bien. Cambio de defensa, ataque, tío. ¿Qué es esto, tío? No, cambio de defensa, perdón. Qué movimientos más raros, tío. Pero bueno, más vale un Skarmory que nada, ¿sabes? A ver si la trago, porque estos son chungos de tapar, ¿no? Me parece, son complicados, ¿no? Dos. Ah, salió, ¿ves? Y si le meto otro puño, yo lo reviento. Pero no me va a quitar la de vida. Que tiene mala suerte, yo creo. Estos Pokémon son chungos de atrapar, tío. Uno, dos, tres. ¡Toma! ¡Y vamos! Vamos, Skarmory. Acero volador, vale. Bueno, sí. A ver, primer mote, vamos a ver. Vale. Oh, ese me gusta, Piolín. No, Piolín no. No me gusta. No. Uy, no, tío. ¡Qué feos! Monchi va a poner. Me gusta con X, Monchi. Y con Y. No sé, me gusta Monchi. Yo busco la foto. A ver si consigo una con la tuita que tenga el bracito. Nah, imposible. Ay, que eso me gusta, tío, pero no está en... Que sí. Hace gracia por el mero hecho de que está uno al lado del otro, ¿sabes? Y cargar otro, pues sí, cogido así. Al nombre estoy ya respondiendo, tío, si no es que ahora si no voy a tardar mucho. Quiero llegar al otro punto, ¿vale? Y capturar el otro Pokémon, al menos y dejarlo así, ya, al menos así. Lo primero es el Camino, ¿sabes? Uff. Camino de tipo fuego, tío. Pues estaría muy bueno, a ver si muero, ¿Pero por qué lo evita, tío? O sea, lo evita los ataques, los Pokémon ahora. También es que se lo revienta todo, tío. ¿Soy yo o es que ahora el texto va más lento todavía? No sé por qué. Que por cierto, no hemos mirado Skarmory, Skarmory datos. Otra vez modesta, tal, le gusta luchar, vale. Es que tiene ataques tributarios extra, solo tiene sequía. El sol sale si el Pokémon entra en combate, tío. O sea, si tuviera un ataque de rayo solar, tío, iría muy, muy bien. 10 ataques es. Esto nunca he entendido. El rojo es el malo, que sería ataque especial, me parece, y el bueno es el azul ataque. Entonces está muy bien, Y tiene mucha defensa también. Vale. ¿Vale lo que dura? Eso depende de él. Voy a dar la voz. Es que no puedo curarlo, ¿no? A ver si va al centro Pokémon, tío.
Ángela. Es que no están repartiendo experiencias. Si no, mira, me tenían repartido experiencias y se hubiera dado el nivel, es él. El otro. Es muy eficaz. Vale, ya que me acuerdo, aquí arriba hay otra ruta. Sí, aquí arriba hay otra ruta, ¿eh? Me descargo ahí. Ya. Ah, mira, aquí hay un objeto. Lo mismo que me va por mirar, digo, voy a ver qué hay por ahí. Ya estoy cansado de nivel de luchar, ya. Si no voy a subir, voy a estar de nivel, tío, no quiero. No quiero tampoco ir ahí al nivel 20 ya, al primer capítulo. ¿Qué es? Flauta negra. Uy, eso es de... el sitio de esto del... ¡Ah! ¡Lo me salió la puta lengua! ¡Ah! El fantasma este, tío, ¿cómo se llama ahora? El parque de... Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo, tío. Era el parque de Alga. Bueno, casi me gusta más este de acero, ¿eh? Joder, ya, tío. Pero ¿cuántos Pokémon salen, tío? Cada paso de un Pokémon, ¿qué? Luego los buscan, no salen. Luego los buscan, no salen, tío. Mira, ves, aquí arriba hay otra ruta, allá arriba. Sí. ¡Uah! ¡Espion! No, Espion, tío, tenías que haber salido tú. O sea, vamos a por el segundo Pokémon de ruta, va. Aquí sale nuevo, ¿no? Me deja pasar, ¿no? Ruta 46. A ver qué vamos a hacer aquí. Febas, no, pero tío, no me sirve, tío. Febas tiene tiempo agua. ¿Y cómo funciona la Febas Ambriótica aquí? ¿Y cómo lo hará? Y me voy a ganar un puñetazo de hielo, un puñetazo de hielo. Fue la bestia. Madre mía, qué mal. Qué mal, ¿no? Pues nada, no puede ser. Qué mal, tío. Vale, o sea que sí, ya. Me ha jodido una captura. Vale, voy a jugar al menos. A ver aquí, a ver si aquí tengo más suerte. Ruta 30. Vamos, un top. Oh, Luxio, mira, pues así te tiran los dos elegidos. Así de esta manera, ¿eh? Ostras. Me manda la Monchi. Vale, iba a decir, el día solado que es de lo mío. Última baza. Pues el extremo no creo que lo quite mucho, ¿no? No creo que lo mate, ¿no? No. ¡Bomba huevo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo que nos la podía haber liado, eh! Otro. Ojo, la podía haber liado con bomba huevo, ¿eh? Totodile.
Bien, 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 rojo, pompa, tío. Uf. Qué suerte tenía, madre mía. Mira, tonto tiene los dos elegidos, entonces. ¡Ah! Los dos elegidos que yo he estado dando. ¡Toma! Vamos, hace falta que se quede, claro. Y no compro Pokéballs, no compro Pokéballs. No. Tengo dos, ¿eh? Uno, dos. ¡No! ¡Quédate, cabrón! Si solo tengo un punto de vida, tío. Última baza. Esto que nada, no me quita nada, nada. Oye, ¿y si me quedo sin Pokémon, qué pasa? ¡Con la última Pokéball! ¡Madre mía, qué suerte! ¡Con la última Pokéball lo he capturado! ¡Qué suerte! ¡Madre mía, qué suerte, por Dios! Suerte tengo tres. Qué suerte, tío. Madre mía, vaya tres que te me ha tocado. Vaya tres. Vale, ¿y este cómo se llama? Bam, bam. 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 Bam, 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 bam. Vamos a verlo. Pokémon. Opción. Ingenua, total nivel 2, le encanta comer, rotones. Ataque 8, 7 en defensa. Mira, lo bueno es le baja la velocidad y le sube la defensa, tío. Bueno, a ver, no lo sé bien, bien. Evita la parálisis, sí, bueno, no me sirve mucho la habilidad. Última base con mal huevo. Pero buen mal huevo, ¿no era de tipo planta? Yo tenía entendido que bomba huevo era de tipo planta, por eso decía, ¿eh? Bueno, al final no va a ser para tanto, bueno, ¿eh? Vale. Lo que voy a hacer es ir a curarlo ya y dejarlo por aquí hoy, que llevo una horita, ¿eh? Y el próximo día, pues nos tendremos más o menos todos a subir al nivel 10, leveleado ya, leveleado fuera de cámaras, para no, que no sea tan pesado el directo, si no es un rollo. Y nada, no sé cuál será el próximo directo, pero bueno, aquí lo dejo todo, ¿vale? Espero que os haya gustado, que deis apoyo y seguiremos así con la serie. Nos vemos en el siguiente capítulo, episodio, lo que vosotros queráis. ¡Adiós!